Hi. Diles buenos días. Buen día. Diles cómo están. Mami, ¿te digo algo? Yeah. Se me hace que ahora van a ser el baby. Sí. Estamos a miércoles 16 de marzo y son las 9 y media. Coco, teta. Luego, luego, teta. Coco. ¿Coco? ¿Coco qué? Y a ver, no sé, bájate que me duele. No, espérate, mami, espérate, me duele aquí. Ten. Y tengo, y ahorita son las 9:30. ¿Ya no vas a ver esto? Ya. Ah, ya ven, míralo pues. Y desde las 6:30 que de plano las contracciones, o 6 de la mañana, porque desde las 6:30 empecé a hacerles track en la aplicación. No sé si se ve. No se ve. Y desde las 6:30 que no se me quitan las contracciones y me están dando seguidas. No exageradamente es así. Hi. Así como para que, ay, no aguanto. Pero como el hospital está casi... Mami, a una hora de aquí, no sé qué hacer. O sea, me pongo a pensar, wow, ya llegó el día. Ya llegó el día. Y sí, ahorita ando terminando de acomodar una ropa que lavé ayer. Y ya le hablé a Javier, mejor que se venga. So, creo que la Sophie la voy a tener que llevar con su madrina. No. ¿No? Con tu Nina. Ya. Y vamos a ver qué. A ver qué me dicen en el hospital. Me quito esto, me quito. Ahora sí ya me metieron al cuarto de parto. Este, ¿no la conoces? Me chequearon hace hora y media. Y de ayer que tuve mi cita con la doctora, apenas ayer tenía 2 de dilatación cuando me chequeó ella en la mañana. Y hace rato apenas llevo 3, pero los dolores les juro que son horribles. Y me están dando bien seguidos, yo creo que cada 5 minutos, cada 3. Eso no sé, no quería aventarme este sin epidural. Pero no voy a poder. Ahorita Javier ya fue a agarrar algo de comer porque ya son las 4:15 y no he comido nada en todo el día. Como ya me pusieron el IV y me pusieron también penicilina, que porque traigo infección, les dije que quería caminar. A lo mejor que me ayude un poquito más con cuando siento un dolor, porque acostada como que no tiene movimiento y te duele más la cadera. Entonces vamos a ver cuánto más voy a estar así, cuánto más voy a aguantar antes de ponerme la raquia. Ah.
This is. Mommy, you want to make some pain medicine? Okay, let's make our way to the bed. Ahí. Ahí. He has the best job. Oh, he's just having fun. I have to tell him. I'm gonna give you half really fast. Con esa medicina ya no vas a ocupar ni la epidural. Ojalá. Hace rato les estaba grabando y no me acuerdo ni qué les dije. ¿Qué les dije, Javier? No sé qué les dijo. ¿Por qué no quieres salir a la cámara? Ven. No. Ven. Ya llevamos 6 de dilatación. She said 5, almost 6. 6. Well, like 6. En 10 minutos me pongo la epidura. ¿Cómo dijo que se llamaba? Me pusieron una medicina que, según, te ayuda a controlar más las contracciones antes de la epidural. Alguien ya está buscando ya su rinconcito para dormir y empezar a roncar como acostumbra. Estabas aquí, ¿qué vas a hacer allá? Ella se fue a esconder. Así fueran buenos para esconderse cuando van a ser chiquillos. Y te ves prieto. Te ves prieto, Javier. A ver. Ya se me va a quitar la pena porque todos me animaste en plática. Voy a platicar con ustedes. Por eso no me gusta grabar delante del Javier porque nomás está burlando de mí. Vamos a ver al ratito si va a ser buen trabajo en grabar cuando va a ser pipí. Suerte de nada.
be right back so I can get that bowl. Saluda. Buenos días. Ya es el siguiente día. No sé cuál va a ser el último clip que se grabó ayer, porque como pueden ver no pude grabar en el momento de parto. No nos dejaron. Cometí el error de preguntarles también y me dijo la supervisora que no podía. Entonces no se pudo, pero gracias a Dios el parto fue súper rápido. El baby nació a las 10:03. No me acuerdo a qué horas, como hora y media. Ya tenía hora y media antes de las 10 que naciera el niño. Ya tenía 8:30 de abierto, pero ya mis dolores eran insoportables. Entonces pedí la epidural, pensé que no me la iban a dar, porque yo recuerdo que decían que ya cuando tenía 7 o 8 centímetros no te la dan, pero sí me la pusieron porque ya el medicamento para el dolor ya no me estaba funcionando como la primera vez. Ya iba para la tercera dosis, entonces dije no, ya no puedo, yo quería descansar. Son unos dolores horribles, se los juro. Yo decía, si apenas llevo 8:30, ¿qué me espera cuando tenga 10? Yo quería estar un poquito descansada por lo menos para cuando fuera el momento de pujar, porque tenía miedo, no sabía si iba a durar mucho, no sé. Pero gracias a Dios ya está afuera, mi bendición. Está comiendo. Durmió toda la noche, como 2-3 veces que me levantaron. No quiso pegarse, quería seguir dormido. Entonces puedo decir que descansé un poco. Ahorita ya van a faltar 15 días, 10 para las 9. Ya nada más estoy esperando a que vengan para que me lleven, para que me operen. Y sí, ¿qué más les digo? Pues es todo. Ya gracias a Dios ya salimos de esto. Le hablamos hace rato a los niños para que lo vieran. Pensamos que ahora no se iban a dar de alta, pero no, hasta mañana. Y por una parte está bien así, yo también puedo descansar después de que me operen un poquito más aquí y para cualquier cosa. No he comido absolutamente nada desde ayer. Ayer nada más con Javier me trajo un bowl del Jack. Andaba con náuseas, entonces nomás comí poquito pollo. Fue lo único que comí. No he comido un plato así que digan ustedes, ahí se lo está saboreando. Ojalá ya después de la operación que todo salga bien, ya Javier pueda ir a traerme algo de la calle, porque tengo un hambre. Y no sé quiénes vayan a venir por mí.
Según la operación va a tardar de media hora a una hora. Dios quiera todo salga bien. So, ahí las mantengo al tanto en un ratito. Bye.